vencer tu experiencia con la enfermedad y la pandemia? No, yo no estaba internada, pero soy enfermera y trabajé aquí en un hospital del Bronx, donde desafortunadamente vi muchos de nuestros comunitarios padecer. Entonces es triste, pero también sé que ahora mismo estamos en el otro lado de eso, que es con la vacuna, tenemos a nuestra comunidad vacunándose y por eso podemos disfrutar el día como hoy. Todavía hay personas que aún no se vacunan y se muestran un poco escépticos ante esta realidad. ¿Tu consejo a ellos? Que eso es propaganda, que las vacunas tienen décadas que han funcionado, funcionan para nuestros hijos y funcionan para los adultos, y es la razón porque ahora mismo uno tiene una posibilidad de vivir 80 años, donde antes eso no se veía. ¿Cómo consideras que lo hemos manejado como comunidad ante esta enfermedad y cuáles son los retos de aquí en adelante? Ha habido mucha desinformación, desafortunadamente, y yo creo que eso ha creado un reto que tenemos que superar, y poco a poco lo estamos haciendo en eventos como hoy, siempre llevando la verdad y explicando a las personas qué importante es vacunarse, que lo estamos llevando por la ciencia, que son efectivas las vacunas y que son salvas, que se pueden usar sin preocupación. ¿Qué significa para ti ser madrina de esta gran parada dominicana del Bronx? Bueno, yo soy inmigrante, nací en Los Minas. Para mí siempre es un orgullo y un honor representar a mi bandera. Tu mensaje como asambleísta a toda la comunidad dominicana, boricua, latina en general, sobre la ciudad de Nueva York y su futuro. Bueno, la comunidad dominicana ahora mismo somos 2 millones en el estado de Nueva York. Y nosotros tenemos que ejercer nuestro poder político. Y es importante que las personas se registren para votar y voten. ¿Es Piki Pani? Sí. ¿Baila merengue? Por supuesto. ¿Bachata? De todo. ¿Qué es lo más resaltable que tiene la mujer dominicana en Nueva York? La mente. ¿La mente? Sí. Se ha demostrado a través del trabajo, de todo lo bueno que hacemos. Tú eres un ejemplo de eso. Te felicitamos de todo corazón. Un orgullo tenerte acá en Canal América Telenor en esta gran entrevista de la parada dominicana del Bronx. Tu mensaje final para toda la comunidad. Que se sigan protegiendo, que se vacunen para así poder disfrutar el año que viene más en grande. Felicidades y éxitos. Gracias. Karina Estrella, Canal América, Telenor Reyes. Telenor, me dijeron que estrella, pero eres una estrella. Karina Reyes Estrella, asambleísta del Bronx. Continuamos.